Hashanah Sheli U Hidush Gadol. והשם יברך יודע שאין הדבר מרושע מאבותיי, רק השם יברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה. הראש השנה שלי הוא חידוש גדול. והשם יברך יודע שאין הדבר מרושע מאבותיי, רק השם יברך נתן לי זאת במתנה. שאני יודע מהו ראש השנה. והיה פלא אצלי. Esa canción continúa y es una belleza de canción. Nada como Rosh Hashanah. Alguien una vez me preguntó, ¿y cómo es eso de Rosh Hashanah? ¿Cómo es? Y yo le dije, tú has probado, una vez has probado Chile en Sivas, una clase de especie, además Chile en Sivas, no sé cómo se dice. Y dice, ¿no? Y dice, bueno, ahora yo te puedo explicar cómo es la textura, cómo es el sabor, cómo es. Si tú no lo has probado, ¿qué te puedo decir? Ve, pruébalo. Y dime. Como dijo Mohorosh Zal, para ir a Rosh Hashanah no te harías sahar. No necesitas intelecto, no necesitas mente. Tigne katis leuma, compra un ticket y ya, vive. No necesitas sahar. No necesitas tener mente. No trates de pensar. Compra el ticket y ve. No, pero ¿dónde me voy a quedar? Preocupaciones, como hemos dicho. Usted os preocupa esto. Compre el ticket. Licotea la Hot, las leyes de Rosh Hashanah, Halajá 4, el inciso Bet, dice: Veikara chuba ibkinat dom la Hashem itkolel lo, vehu yapil lecha halali, shekhna adam, shebalab asmali, juli. Dice Rabbi Nathan aquí, lo que dijo Rabbi Nachman en esta lección, Licotea Moran 6, como hemos explicado, que la esencia de la tshuva es de estar silencio para Hashem y Él hará cadáveres de tus enemigos, o sea, los va a destruir a tus enemigos. Es decir, subyugará Dom, como expliqué, Dalet, Mem, la convierte en Dam, la sangre del lado izquierdo del corazón. De ahí, dicen nuestros sabios, que en el lado izquierdo del corazón, metafóricamente, es donde reside el Yetzer Hara. Desde Ginatikia Shofar, Shehu Kol Velo Tibur. Y esto corresponde al sonido del shofar, al tocar el shofar, que es una voz, pero no es hablar. Dom, silencio, no estás hablando. Desde Ginat Dom La Hashem, Kilano, Kielano Pele Hashim, porque no tenemos boca para hablar, yo tengo palabras para hablar con Hashem y decirle lo mal, la vergüenza que siento. Hay una diferencia entre vergüenza y culpa. Una persona se siente vergonzosa por algo. He hecho mal, he hecho esto, he hecho. Culpa es, yo he mentido. Eso es vergüenza. Me siento mal por la mentira. Culpa es, yo soy un mentiroso. No, tú no eres un mentiroso. Tú mientes, pero tú no eres un mentiroso. La mentira es lo malo en ti. Pero tú no eres malo. Tú eres bueno. Lo que tienes que dejar de mentir. Tienes que dejar de robar. Tienes que dejar de maltratar a tu esposa o engañarla. Hazme shalom. Pero tú eres bueno. No dejes que el Yetzer Hará te engañe a pensar en una mente deprimida de que no, yo soy culpable de esto, yo soy esto, yo soy. No, tú no eres eso. Tú tiendes a hacer eso, que no es lo mismo. No es lo mismo. Tú puedes hacer el bien, está en ti. ¿Qué Moshe Katuba Zohar HaKadosh? Como explica el Zohar,
en una sección llamado El fiel pastor. Shetzarich, la bole fanavi barach la sima tzmo que behemá le korban. Que uno tiene que hacerse como un animal que va para un sacrificio en el Beit HaMikdash. Y decir, es como si estuviera diciendo, Eli Pelashiv, yo no tengo palabras, Hashem, para defenderme. Una persona está ahora en una corte. Y dice, ¿y tú, culpado, qué puedes decir para ti? Nada. La vergüenza es tan grande que ni siquiera puede responder. Es de Shofar, Shu, Kol, Belot, y esto corresponde al sonido del Shofar. Porque el Shofar es una voz, es como un clamor al Creador sin palabras. Es como un nigún, el poder de un nigún, una melodía cívica, por ejemplo. O una melodía que cantamos para Shabbat. Sin palabras. No hay palabras para expresar lo que el alma está sintiendo en este momento. Por eso dijo Yitzhak Breiter, el poder de esa voz interior de clamar a Hashem, una voz silenciosa, donde uno puede clamar a Hashem. Rabbi Nachman habla de eso. Dice que uno puede hacer un clamor que se escuche de aquí en los cielos y nadie más aquí físicamente te puede escuchar. Es algo mental. Pero puede ser físico también. Hashem. Ah. ¿No? De la vergüenza, lo que uno siente no lo puede expresar en palabras. Y el shofar, porque el shofar es algo que corresponde al shofar, la voz del shofar, Rabbi Nachman nos explica. En Shum Yush Ba'olam, klal, no existe la desesperación, el rendirse en el mundo no existe. En Yush, no existe la desesperación, no te puedes rendir. El shofar, dice Rabbi Natan, que cuando Rabbeinu Zal dijo, En Shum Yush Ba'olam, klal, dice que lo rugió, dice que el sonido que emitió al decir, En Shunyush fue tan fuerte, una voz, y estaba físicamente débil ya, que estaba con tuberculosis muy fuerte, avanzada. Y la palabra shofar, el milui, lo que se llama milui, del shofar, o sea, la palabra shin, vav, pei, resh, la shin es shin, yud, nun. La vav es vav, yud, vav, si no me equivoco, ¿eh? No acuerdo, creo que es vav, alef, vav. La pei es pei, yud, y la resh es resh, shin, resh, yud, shin. Entonces, si tomamos el milui de la palabra shofar, en yush no existe yush, la desesperación. El milui de shofar, miren bien, para este corto shiur no tengo el tiempo para explicar cómo es, cómo funciona lo que es milui. Se llama milui. ¿Okay? Es tomando las letras de cada letra, las letras restantes. El milui de la palabra shofar es en yush, no existe la desesperación. Y esto es el comienzo de la teshuva. Virginat, oroi shenim y tarmenem. Despiértense ustedes que están durmiendo, despiértense de su sueño. Mahmache az Rosh Hashanah, shel kol. Y por eso es que en Rosh Hashanah es el comienzo de la teshuva de todo el año. Como dijimos, los primeros 10 días de Chuva comienzan desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur y esto se extiende hasta Hoshaná Rabbá, incluso Shmini Atzeret.
מתחילה התשובה שאדם מתחיל להתקרב אליו יתברך, אז הקטרוג גדול מאוד, רחמן אצלן נחמד, שעדיין עוונות מבדילים בינו לבין קונו, והן מקטרים עליו ואינו מניחים אותו להיקרב. Y ahora, debido a que la persona comienza su proceso de chuvá, se levantan los ángeles acusadores, que uno creó por sus propios pecados, porque sí, tú tienes el poder de crear ángeles en tu contra, que te van a acusar. Ellos buscan tu sustento, dice Rabbeinu Zal. Así como una persona tiene hijos físicos que uno tiene que mantenerlos, estos ángeles, estas fuerzas que uno creó con sus acciones negativas, buscan su sustento espiritual de su padre espiritual. A través de la yuvá uno puede cortar con eso. Estos se levantan y dicen, esta hora quiere yuvá. Este hombre que estuvo en pandilla, en drogas, alcohol, fiestas, mujeres, y ahora quiere ser el primero. Como dice Adiran, Vania Katan, Ashafer Sheben Kulam, yo soy el chiquito, el más despreciado de todos. No tengo nada en mi favor. Y hay tantos cargos, y uno se está parado ante un juez con acusaciones de manejar bajo la influencia de drogas, de robar, de no evadir los impuestos, de tantas acusaciones en tu contra. Y ahora tú dices, no, pero yo tengo méritos, porque yo una vez ayudé a una viejita a cruzar la calle. Mapito, ¿qué pasa? ¿Te quedas callado? Estás tan avergonzado de todas estas acusaciones que están saliendo, surgiendo ahora. Pensabas que ibas a entrar por las puertas de la santidad y resulta que ahora te están rechazando. Y ahora estás en silencio ante Hashem, una vergüenza. Porque ahora esta sangre en el lado izquierdo, el ventrículo izquierdo, el corazón, está impura. No ha sido purificada todavía. Y el hablar es de la sangre. Y eso le da ver un divulga con caroía, que a divulga burbel meod, mahmat adam, shibela espaní. Debido a que sus palabras están llenas y contaminadas con los pecados en su lado izquierdo. La sangre que una persona dona, cuando va al cuerpo, está purificada y regresa impurificada. Entonces, si la persona comienza a hablar, no, pero yo creo que hay un error aquí. Yo me acuerdo que una vez yo no me robé unos chicles de una tienda. Eso cuenta para algo. Ah, ¿con qué es así? ¿Con que estabas pensando en robarte un chicle en la tienda? Vamos a leerle los pensamientos a ver qué más estaba pensando. Es mejor quedarte callado. ¿Qué te dice el abogado? Quédate callado, no hables. No hables, que cualquier palabra puede ser usada en tu contra, ¿verdad? Bifrat, ¿qué haces aquí, trucador? Debido a la gran fuerza de estas acusaciones. ¿Y necesitas un buen abogado? ¿Cómo se dice abogado en hebreo? Orej din. Orej din. Valor numérico, Orejetín. Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, 360. ¿Sí? Como está escrito en Isaías 11.
que el Mashiach será lleno de Ruach Jochma Ubina. Ruach Jochma Ubina, valor numérico de Rabbi Nachman. O sea, el Mashiach, como dijo Rabbi Nozan, va a enseñar estas enseñanzas de Rabbi Nachman en el mundo. Eso es lo que va a enseñar el Mashiach. Esto, una forma práctica. Estas enseñanzas. Y todo el mundo, Kimalahares de esta Hashem, y el mundo será lleno con el conocimiento de Hashem, Kamaim, Layam, Mahasim, como las aguas cubren la mar. Kamaim, Layam, Mahasim, como las aguas cubren la mar. El valor rubéico de esa frase, Rabbi Nachman 360. Entonces, ¿qué te aconseja Venus? Quédate callado, no hables. Por eso en Breslov. La costumbre en Breslov es no hablar el primer día de Rosh Hashanah. Las cosas necesarias. Pero eso es estar hablando con tu amigo y echando bromas y mejor quedarte callado. Estás en un día de juicio, cualquier palabra que usas en tu contra puede ser usada. No hables, quédate callado. Cualquier persona, si me ven en un Rosh Hashanah, Besat Hashem, si pueden ir, si puedo ir, aunque tenemos el ticket comprado de eso, uno nunca sabe, Hasbe Shalom. Pero si nos tenemos el mérito de vernos allá y no le hablo mucho, no lo toman personal. No lo toman personal. Veze Shasru Hachamenu Zale Askir Shum Vidui Shel Hatayim Rosh Hashanah. Y por eso es que nuestros sabios dijeron y prohibieron: no reciten ninguna confesión de pecados en Rosh Hashanah. Ni en el Sidur, ni personal, no. En Rosh Hashanah no menciones los pecados. Quédate callado, dice el abogado. Cállate y deja que yo arregle esto. Tú bien y te confiesas antes del abogado, antes del día de la corte, no enfrente ahí del juez. Soy en tu salón privado, te confieso. Yad Rosh Hashanah Esav Ba Mitzedo Sherotzele Katre. Por eso es. Antes, en Rosh Hashanah, viene Esav, el ángel acusador de Esav, la fuerza espiritual de Esav, y él quiere acusar. Me vi con la Ataim Hazbe Shalom Katre y trae todos los pecados en una película. Mira lo que dice esta. Aquí está la evidencia. Es un salón, una corte. Evidencia es: aquí está esto. Y mira esta otra evidencia, mira este video, mira este audio, mira esta firma. Todo en tu contra. Umitokev adim az azul azhir shum het veavon sheloi gaber yoter hazbishalom. Y debido a la fuerza, no entendemos la gran gravedad de acusaciones que vienen sobre las personas. Y tú crees que tú vas a poderte ir a defenderte. Tú solito te vas a defender. No, pero yo tengo a Hashem a mi lado. ¿Sí? Hashem es el juez. ¿Cómo que tienes a Hashem a tu lado? Hashem es el juez. El juez no puede estar a tu lado. Es el juez. Es justicia. Ahora es tiempo de justicia. El tiempo de confesión era antes. No vengas a pedir misericordia ahora cuando el veredicto va a ser dado. Tú necesitas un buen abogado que te pueda defender. Y haz. El comienzo de la chuva es en este día. Lo mejor es que no. Mantente callado. No hables. Alken. Ahí evite. Por eso es que está escrito. Hashem nos da un consejo. Litkoa ba shofar, zebhinatam Hashem, de tocar el shofar. Es como un código especial que una persona da al juez. Que los ángeles acusadores no pueden escuchar, no pueden entender. Se estremecen del sonido del shofar y tiemblan. Tienen temor. No estoy confesando mis pecados. Estoy clamando un shofar. Este es el consejo que Hashem nos da. No hables, toca el shofar. Esta es la mitzvah principal. Tikkun
Bajó de shofar. Y así, Rosh Hashanah, tzirchim lidom ishtok, bli bli li arbot dibur, que Moshe katab Rabbeinu Zal, makom acher. Como dijo Rabbi Nachman, Sichot Aran, la lección 21 nos dijo, en Rosh Hashanah, no hablen, quédense callados. Incluso de recordar o mencionar los pecados. Clama a Hashem con un sonido, con un gemido, ¡ay! Cuando estés tocando el shofar, piensa en todo tu remordimiento, tu deseo de retornar a Él en verdad. Pero no, no estés confesando. Desde Beginat Don Hashem, desde Beginat, ¿qué es shofar? Shehi Beginat Shuba. Desde Beginat Don Hashem. Quien la no pele allí, y ella la no le da ver shun dibur le cabe, le bakesh, le milfanar al hataenu, rakano corim, el avibanaf e col le bad belidibur. Solamente clamamos a él, no tenemos palabras para hablar, clamamos a él con una voz sin palabras. Virginal, mi mamá, quien caratifa, en el aspecto del que está escrito en Teilim. Desde lo más profundo, clamé a ti, Hashem. Mi mamá, quien caratija, Hashem. Es decir, desde lo más profundo del corazón. Desde Virginal, cola shofar. Virginal, mi namez caratija. El aspecto de lo más profundo, desde mi angustia, clamé a ti, Hashem. Mi namez caratija. Ananamar de Javier. Ah, ese será el shiur del próximo shiur. Perdón, me voy a cortarlo ahí. Kivit Hila Chuba, porque al principio la Chuba, Shaz y el Shale Daber Shundi Burkana, Tsirhim Lak, le don listo. Al principio de Chuba dijimos: no puedes confesar tus pecados ante el juez, enfrente de la corte, cuando están grabando. Tienes que hacerlo a través de una voz sin palabras. Vas, corimela, vidbaraj, raj, recol de bar, y solamente con una voz. ¿Cuál voz? La voz del shofar. Desde el final, don Hashem, mismo el don. Shemelin en Zafim, el avidbaraj, pene, abatim, al yadon. Estamos ahora, Hashem, ante ti, como siervos, ante su maestro, pidiendo misericordia. Clamando a Hashem, así como dice el versículo Salmo 130, el versículo 1. Desde lo más profundo clamé a ti, Hashem. Desde Virginia Kol Shofar. Y esto corresponde a Kol. La palabra Kol es las mismas valor numérico de Sulam, la escalera que vio Jacob, dice nuestros sabios. Aquello que dijo Yitzhak vino. La voz es la voz de Jacob. Sulam tiene el valor numérico de Kol. O sea, la voz de una persona que está clamando a Hashem puede llegar, dice la Torá, que esta escalera que vio Jacob desde la tierra y llegaba hasta el cielo, hasta los cielos. Esta voz Hashem la escucha. Los ángeles acusadores no lo pueden escuchar. Se estremecen. Es un mensaje codificado que ellos no pueden entender, no pueden corromper, no pueden destruir esa plegaria, esa voz del shofar. Es más, huyen de ella. Hikar, vejina shofar o vejina busha, porque el shofar, la esencia del shofar es la vergüenza que una persona siente. Vejina. Como está escrito en Amós 3:6, y si el shofar se escucha el sonido del shofar se escucha en una ciudad, y las personas no van a temer. Y busha corresponde a esta al gran vergüenza que una persona siente. Yare Boshet son las mismas letras de Bereshit.
Bereshit es Yare Boshet. Y Bereshit, el comienzo de los días de Chuvá, es en Rosh Hashanah, como hemos explicado. Yabusha Zevginat, Shesovlim, Harafot, Bushim, Bayishim, Alatayim, Ben Laem, Ben Laem. La persona, a través de su gran vergüenza, está tan avergonzado de sus pecados. No tiene palabras para hablar, solamente llora. Y pide a Hashem, ten misericordia de mí. Por favor, lee mis pensamientos. Porque no tengo nada más que hablar. ¿Qué puedes decir a tu contra? A tu favor, pero... Con Shofar, la voz del Shofar. Rak, tu memim la Hashem, hayirim el avi barach. Y Hashem, a través de ese silencio, va a hacer cadáveres de tus enemigos. O sea, tus acusadores espirituales, físicos, Hashem se va a encargar de ellos. Créanme que Hashem se va a encargar de ellos. Como expliqué una vez en el shiur de los perros, estaban aquí ladrando cada vez que hacía hipoedú por las noches, ya no se escuchan los perros. Hashem elimina a los perros, tanto espirituales como físicos. Esas personas que están buscando hacerte daño, Hashem se encarga de ellos. Tú no te puedes estar ahora a temer de ellos, estás ante el rey. O estás ante el rey, solamente temes a Hashem. Una persona que sabe que Mimale Kolami, Besobeb Kolami, que Hashem llena el mundo y rodea todo el mundo. Y no existe ninguna, una, ni, nada fuera de Hashem. No existe un solo lugar que esté con un vacío de Hashem. Como si tengo a Hashem ante mí, ¿cómo voy a temer otra cosa? Es equivalente a que la persona encienda una luz, una vela, cuando hay un sol, la luz del sol. ¿De qué sirve la vela? ¿Qué vas a temer cuando está la luz del sol ante ti? ¿Qué vas a temer cuando estás Hashem ante ti? La yedese nace vejinatadam. Y a través de esto, de permanecer en silencio para Hashem, convertimos el dom en da, el dam en dom, perdón. Convertimos el dam, la sangre de vergüenza, el rostro ese rojo, lo conviertes en dom, las mismas letras. Dam, dalet men. Y ahora hacemos Adam. Le agregamos una alef a este dam. Y es Adam. Kiaz, pero Rosh Hashanah tzirichin letaken bechinat Adam. Porque en Rosh Hashanah necesitamos rectificar el aspecto de Adam. Ki Adam Arishon haya dejeto ne'emar alav. A través del pecado de Adam Arishon fue dicho sobre él. Adam. Bikar bal yalin nimshal kavehemanigno. Como está escrito en Tehilim 49, versículo 13. Alken y Kara Chuvá, por lo tanto, la esencia de Chuvá de Ginat Dom Hashem es a través de estar silencio. Es decir, el sonido del shofar. Kitzrihim la sodatmo givhemash en la pele daber. Porque la persona tiene que hacerse como un animal listo para ser sacrificado ante Hashem. Y no tiene boca para hablar. No tengo, tengo una vergüenza. Ahora, a través de la persona hacer Shuvá, a través de estar en silencio, Hashem tiene misericordia sobre él. En el aspecto de Keter, Keter dijimos es una corona, pero también está escrito en Job, en Job 36, déjame ver dónde que es, después de Katub, Job 36, versículo 2, espérame y te contaré. Kiu me le mala me andibur, porque esto de esperar, de la voz, es más allá del hablar. Porque la voz, como dijimos anterior, una persona que habla, los ángeles acusadores se pueden tragar esa oración. Pero el sonido del shofar, o sea, el silencio, el clamor que una persona clama al Creador, ten misericordia de mí, en un clamor, en un gemido muy fuerte, representado por la voz del shofar. Eso está codificado, mi amigo, y nadie lo puede descifrar. Solamente Hashem. Zeikara Bejinat Shuvah.
Y esta es la esencia de Teshuvá. Shezohin litchafej hayerida le'aliyah. De cambiar en la caída en un gran triunfo, una elevación espiritual. Hayeno ma shenidgam adibur viyatza mineged adam legeder behemá. Esto de la persona haber transgredido el poder de hablar, su poder, su intelecto, su facultad de ser humano, ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia de un animal y un ser humano? Su habilidad de hablar. Y ahora la persona perdió eso. Se comportó como un animal, sin intelecto, sin poder hablar. Y ahora tiene que rectificar y elevarse de esa caída espiritual, de nivel de animal a un nivel de ser humano. Y a través de recordar su lugar y regresar a Chubá, él no pela Shiv. Y ahora la persona no tiene palabras para hablar, para responder. ¿Qué tienes que decir a tu favor? Silencio. Y a través de su guardar silencio y tocar el shofar, o sea, clamar a Hashem desde lo más profundo de su corazón, sin palabras. Ahora Hashem tiene misericordia de su hijo, de su hija. Y ahora se eleva al nivel de Keter. En las Sfirot ni siquiera mencionamos Keter. Comenzamos con Jochma Binadat. Keter no se menciona. Keter está más allá de facultades mentales, del poder de hablar. Keter está más allá de todo. Ukshizogela lo le llama a José Nase Adam. Y a través de esto puede regresar al nivel de Adam. Hayeinu, es decir, Shinase Beginat Aleph. De crear el aspecto de Aleph, que dijimos Aleph más Dalet más Mem es Adam. Kilet Adam velo Aleph, porque no existe la palabra Adam. No puedes escribir Adam sin una Aleph. Y ahora, sin duda, regresas y reconstruyes el hablar en su perfección. Kigeder Adam u Adibur. Porque la diferencia entre un animal y un ser humano es su facultad de hablar. Pero esto comienza con el silencio. Muchas veces tenemos que aprender a tener silencio, a guardar el silencio. Estamos en un argumento, un pleito con nuestra esposa, nuestro esposo. No contestes. Si eres sabio, no contestes. Lo mismo en el trabajo, lo mismo con un policía. Tratando de buscar excusas. Señor, ¿usted sabe por qué lo paré? ¿Usted por qué estaba yendo en exceso de velocidad? Le dice el policía al conductor. ¿Qué dice este? No, es que no es, yo no estaba yendo a exceso de velocidad. Es su pistola que está. Ustedes son aquí, no tienen nada mejor que hacer. Buscando excusas y ahora se metió en un tremendo problema. Es mejor guardar el silencio. Y a través de guardar el silencio, Hashem tiene misericordia. Este guardar el silencio está representado en el sonido de la voz del shofar, kol shofar. Hashem es tan bueno que nos da un antídoto para esta cortina. Vas a estar en una acusación, una corte celestial. El consejo, dice el abogado, es cállate, no digas nada. La voz del shofar te va a resolver el problema. No hables. Clama a mí con tu gemido, con lo más profundo de tu corazón, y yo te responderé.
pero no menciones tus pecados, mucho menos hables la lashon hará de los demás. Ese no es el tiempo para esto ahora. Es el Yom HaDin, el día de juicio. Que Hashem nos ayude a crecer con esto y tomar esto, no solamente para la Shoshana, esto es para el resto del año. Está una persona en una circunstancia difícil, no ve qué está pasando, todo me está yendo mal, que silencio. Achuva con silencio, es decir, no es que vas ahora a sacar el shofar a las 3 de la mañana. ¿No? Como el chiste del hombre que viene turista, viene de Yerushalayim, y está hablando con un amigo y le dice: oye, ven acá, y tú no tienes reloj. Y dice el hombre: no, tienes que comprar un reloj de esto, bien. Estos relojes valen $200, pero valen la pena. Dice: no, yo necesito reloj. ¿Para qué yo necesito reloj? Oye, para saber la hora, para, estás ahí por la noche. Dice: no, tú vas a ver, quieres que yo sepa la hora. Saca el shofar el hombre y toca el shofar. Y alguien, un vecino, levanta la ventana y dice: oye, ¿estás loco? ¿Cómo estás sonando el shofar ahora a las 3 de la mañana? Y le dice: ves, son las 3 de la mañana. No necesito shofar, necesito un reloj. El shofar me da esto. Shofar es en yush. No existe desesperación. El shofar, el clamar a Hashem sin palabras, especialmente en el día de Rosh Hashanah, y llega a los cielos, Hashem va a tener misericordia 100%. Rabbeinu Zal dijo: tienes que pensar bien, pensamientos buenos en Rosh Hashanah. Haz tu parte, escucha el sonido del shofar y vas a ver la misericordia del Creador en todo. Amén, que llegue a todo.